Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal traders? Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Estamos por acá en el episodio 12 del podcast del trader. No Ajá, me planteé sí, esto sí. principio de año realmente, pero pero ahí vamos. ¿Qué más? ¿Cómo le no, digo, bien, bien. La verdad muy contento con esas transmisiones de los podcasts que arrancamos desde el principio con lo que es el camino del trading y ahí agarramos. Y no paramos, como debe de ser, ¿no? Como lo dice el autor de Aitor Desde que el día de hoy daremos conclusión a la segunda parte. El libro tiene, está cargado, pues, de muchos matices, de muchos consejos, muchos pequeños eh, cambios que hay que hacer durante los procesos de, 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 de como trader, ¿no y como persona también. Entonces, bueno, vamos avanzando poco a poco. Ya vamos en el capítulo 12, episodio 12. Esperemos llegar... Tercer libro. Tercer libro. ¿Hacer libros? estaríamos leyendo cuatro libros, cinco ¿Libro? libros, quizás seis no, libros a fin de año. Más o menos como seis libros. Llevamos un año. libro por mes prácticamente. O sea, va bien, va bien los números van bien. Por acá, buenas noches, va, Jennifer. Está. Gracias por acompañar. Ay, las dos, Jennifer. Jennifer Rojas ¿Sí? y Jennifer Jiménez. Muy buenas noches. Daniel, también no. muy buenas noches. Y bueno, ahí se irán conectando. Sí, estaba ahorita viendo una entrevista de Aitor Sarte que le hicieron y él, él dice que está leyendo un libro, casi dos libros a la semana. Interesante lo que comenta también y obviamente sabemos que leer un libro eh, con, con que una idea, una idea, una, te dé de, de todo ese mundo de contextos. Algo aprende uno, ¿no? Porque realmente el que escribe ese libro, pues se esfuerza y se exprime eh, las entrañas y el cerebro para plasmar alguna idea que quiere dar. Eh, que mucho, eh, en general, eh, habrá libros buenos, la, habrá libros malos y autores buenos y malos, pero de alguna manera algo, algo estaremos aprendiendo durante la lectura. Obviamente, la, la búsqueda de lectura interesante que aporte pues siempre va a favorecer más creo que me estoy viendo pixelado Leo tú me comentas se está viendo bueno. pixelado y por ahí se le fue la luz en la, la voz la voz en un pedacito, un pedacito. Sí. noelia muy buenas noches cómo estás muchas gracias. ay comiendo empanada yo me estaba ahorita era comiendo una arepa con piña más rica Luis qué tal muy buenas noches Familia Hola, ¿qué tal Vix, Luis? También. Buenas noches, familia Vix, Luis, Luis ya es, es, es colega, ya está dentro de la academia y obviamente pues está eh, muy, muy activo trabajando y dedicándole su tiempo, ¿no? Como debe de ser. María, sí. no la hemos vuelto a ver eh, en las transmisiones, si ¿Sí sí, nos puede contar no, Luis, no, 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 si ¿Sí sabe no, no, algo sea... María o para escribirle y contactarnos con ella, a ver de pronto si le pasó algo. Bueno, traders, entrando un poquitico en materia, entonces, podcast del, del trader, nosotros pues lo sacamos eh, con la intención de estar construyendo, ¿cierto? Estar tratando de, de, de hablar acerca de literatura que nos construya a nosotros como traders, ejemplos, buenos ejemplos, obviamente, eh, y centrarnos más, más, más que cualquier otra cosa, centrarnos en la realidad del trader. Juan Jesús, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos también, Juan y bueno, que como digo... Ahí se van sumando. Miremos por acá si ¿sí están las etiquetas. Si ¿Sí están las etiquetas, Rick. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando muy someramente de lo que es La Simplicidad del Primer Millón, libro de Aitor Zárate. Vamos a verlo por aquí. La Simplicidad del Primer Millón. Libro de Aitor Zárate, ex basquetbolista profesional. Eh, una persona muy disciplinada. Que ya después, creo que este era como el quinto o sexto libro. Eh, tiene, tiene muy buenos libros, ¿eh? Tiene buenos libros. Tiene varios, sí. Que uh -huh. nos narra la historia, o sea, es una historia narrada en primera persona. Es prácticamente una especie de diario, ¿cierto? Él dice, o hice esto y las ideas que le surgieron durante, durante ese día, las va plasmando, ¿cierto? Entonces, estuvimos hablando más o menos, llegamos aproximadamente hasta la mitad del libro. Entonces, esta vez vamos a comentar ya, digamos, una partecita que habla muy puntualmente de los futuros que se centra, tiene dos, tres capítulos que se centra bastante en los futuros y lo más importante para nosotros, ustedes cuéntenos si se leyeron el libro, Pablo, muy buenas noches, si se leyeron el libro o en qué página van o en qué parte van o qué les ha llamado la atención hasta ese momento. María está enfermita pero ya pronto está activa con, listo, le vamos ah, a escribir. A María. ¿Qué bueno, a María? un saludo de María, si nos está viendo por ahí, un saludo y que se recupere pronto. Listo. Eh, por ahí no sé si están conectados los muchachos del grupo de Discord, que no los veo. Vamos a mandarle el enlace por acá. De pronto, bien. por si se les olvidó. Y bueno, Rick, no sé, como quiera, por donde quiera. Vamos a, vamos. No, vamos a empezar a ver, vamos a ir avanzando. Realmente él, él en su libro siempre lo va plasmando y va diciendo que el tiempo como tal es un bien eh, de alto valor en el cual él nos recomienda que una de las principales inversiones que hay que hacer en el libro como tal es ir a comprar corriendo una agenda, una agenda en la cual especifiquemos los niveles de pues, las tareas a, a plantearse el día siguiente o posteriormente, pues, lo que es una agenda, y eh, darle seguimiento, eh, niveles de importancia de ultra, ultra importancia, a poca importancia o pues, sin ninguna importancia. Y a partir de ahí, pues realizar lo que es el seguimiento y organizar su tiempo. El que quiera hacer las cosas, va a buscar su tiempo. Si no quiere hacer las cosas, si no quiere ser trader, si no quiere leer, si, eh, pues no va, a buscar, no, va, no va a buscar el tiempo, no va a buscar el tiempo para, para hacer las cosas. Eh, para, formarse, entonces, eh. para formarse, para leer en este caso, ¿no? Nosotros realmente tratamos de de motivarlos a que lean, que pues a veces estamos llenos de, de tiempo o de otras ocupaciones, a veces leyendo dos, tres, cinco, diez hojas o diez páginas en un momento, en un instante, pues puede uno ir avanzando. Es importante la lectura en este caso, es importante así como cuando iniciaron durante el proceso del trading con una academia, pues enfocarse a lleno directamente. Y bueno, él plantea... Un panel también, un panel PDA, que le llaman, que es como un, él los maneja con unos post, posts, en el cual uno coloca las metas y el camino a recorrer que uno quiere que quiere seguir para ese objetivo, no el paso a paso para plantearse la ruta eh, y en general como tal, pues ir, ir poco a poco ir dirigiéndose siempre todos tus pensamientos hacia ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Pues es ganar su primer millón, no habíamos hablado un poquito en la anterior eh, transmisión y eh, que realmente qué es lo que necesita uno. Si realmente necesita el millón, si necesita 800 mil dólares. Si necesita dos millones o tres millones, no sé, depende de las necesidades. Él lo comenta: enfóquese en lo que necesita, haga su cálculo y a partir de ahí enfóquese para que no pierda en buscar 100 millones porque solo necesitas. Si usted solamente necesita eh, 10, no sé, supongamos, ¿no? Por ahí, bueno, Jennifer nos cuenta acá. Yo lo estoy leyendo recién buena mitad, pero ya llevo varias hojas de anotaciones importantes del libro: muchas enseñanzas sí, sí. para el trading y la vida. Mire. El libro, como tal, quienes ya lo van leyendo se andan dando cuenta que, o sea, parte técnica no les va a enseñar. Se va a centrar en la parte mental, en la parte emocional del trader y en ese objetivo que todos nos planteamos cuando estamos haciendo trading. A mí hubo varias, varias ideas, pues, que, que me han llamado la atención, incluso saqué por ahí algunas anotaciones también, así como Jennifer. Entonces, en primer lugar. Bueno, lo, lo que hablaba Ricardo del PDA es pensamiento, dirección, acción. Entonces es como si fuera ese, ese árbol, o mejor, plantarse un objetivo muy concreto y la manera como yo lo voy a lograr. Entonces, a través de ese PDA es como tener una idea central. Tienes unas ideas primarias, ¿cierto? Por ejemplo, idea central, eh, la libertad financiera, por poner un ejemplo, libertad financiera. Eh, Las ideas primarias, ¿cuáles serían? Trading, eh, Hacer deporte, eh, tiempo de calidad con la familia, ¿cierto? Son unas ideas centrales. Y después de esas ideas centrales que, que, que están alrededor del objetivo principal, unas ideas secundarias. Y de esas ideas secundarias, unas ideas terciar terciarias. También eh, me llamó mucho la atención porque yo no, yo no lo hago. A ver, yo soy mucho hacer anotaciones, pero a veces las ideas como que se le van a uno, ¿cierto? A veces no las apunto y si, si uno no apunta las cosas, a uno después se le olvida porque pueden ser pues las ideas del millón, como llaman, ¿cierto? Entonces, eh, varias cosas me llaman la atención. Primero, el hombre cada, cada tanto, cuando hay una palabra que empieza con C, él siempre la pone con K, ¿cierto? Entonces es como, como, bueno, pero ¿qué es la K? Por ahí empezando, nos describan que la K es conocimiento en acción. O A sea, usted no le sirve absolutamente de nada tener un conocimiento si, como dice él, no mueves el culo, ¿cierto? Pues es español y los españoles es un término de españoles. Entonces, él y todo el tiempo está diciendo, como hay que mover el culo, hay que mover el culo. te puedes quedar quieto en un lugar, tener una idea muy buena y, y quedarse ahí con la, con la expectativa. Todo esto es muy aplicado al trading. En trading en la zona, que estuvimos hablando, Rick? De las personas las expectativas. y de las expectativas también. Realmente eh, ahí sacamos unas conclusiones de que hay que ser muy rígido con las reglas y muy flexible con las expectativas. Él comenta también en la parte de, ah, bueno, tengo aquí un panelcito. Ajá. Donde dice en la parte de, va un poco organizado de las expectativas junto con el desapego, ¿no? El desapego es el eh, al resultado se va aprendiendo también. Eso al principio, obviamente, eh, las expectativas y como el desapego, pues va uno, pues viene con unas creencias, pues ya como, como le tocaron predeterminadas. y es muy difícil, predeterminadas, eso. O sea, cargadas, o sea como el Windows 8, o sea, ya cargaditos, un, un cargadito y ya le toca luchar con esas herramientas. Y cambiar el software para cambiar lo que son sus, eh, sus maneras de pensar y obviamente también entre las expectativas, va aprendiendo poco a poco, pues cambiarse y quitarse ese desapego, de en ese caso ya o, a, aplicado al trading, ¿no? Bueno, en el capítulo 19 habíamos comentado un poquito más de la que, es que él gestiona, pues lo importante de gestionar su tiempo. Ahí también, un poquito más adelante, también comenta que hay que cocinar. No, activamente. Y es importante, es, es importante, miren que aquí hay una cosa interesante, es experiencias interesantes. O sea, a veces uno, yo a veces lo evalúo, ¿no? O sea, digo, me compro algo o mejor vivo una experiencia. Es más rico para la persona y para el alma vivir una experiencia que comprar un objeto. Eso es vivir la experiencia es algo trascendental que te quedan los recuerdos. Uno que tiene familia, pues lo, los los menores, los niños van a vivir esa experiencia y esa experiencia los va a hacer crecer y nutrir a futuro y van a recordar el núcleo etcétera etcétera entonces las experiencias siempre él comenta vivir esa parte de las experiencias que son fundamentales y que van creciendo poco a poco durante el proceso de, pues, de ser para ser un trader no eh, ahí la, eh, eh, la diferencia entre usar y poseer sí entonces eh, eso lo habla mucho es como con respecto a, a los inmuebles él dice pues usted para qué para qué va a tener propiedad raíz él va en contra de la propiedad raíz cierto en contra de como de lo de la industria inmobiliaria un poco entonces él dice usted para qué tener un dinero ahí eh, quieto completamente y se va a quitar a usted mismo la liquidez entonces todo el tiempo está hablando acerca de poner a circular el dinero pues para poder crear más dinero eh, lo que pasa es que en esa parte de donde habla lo que es la, el ladrillo no el negocio del ladrillo eh, él, él dice que es necesario una casa el, el negocio inmobiliario no nunca debe de subir porque es un bien necesario que la gente si necesita casa pues la tiene que comprar o sea, pero sin ninguna especulación detrás que desgraciadamente el, el, la especulación de la de los de la inmobiliaria pues realmente eh, a veces suben de precios sin subir, sabiendo que es un producto de, bien, de primera necesidad, ¿no? Entonces también él, él, él no reconoce Sin necesidad, no. necesidad, sin necesidad subir. Claro, claro, porque es como el agua, ¿no? O sea, es como especular con el agua, un, un bien preciado, un bien de primera necesidad y lo metes a la bolsa que por ahí ya se metió, ¿no? Entonces, pues empieza a, a especular algo que no es necesario, o sea, que no debe existir, nunca debe subir porque las necesidades de las personas son primarias. En este caso, una vivienda debe ser primaria y no una especulación. Eh, importante también, pues obviamente, en el caso de, de no meterse en ese mundo inmobiliario, es porque ese mundo inmobiliario o en esa especulación, esa compra y ventas de inmuebles, pues se paga muchos impuestos, ¿no? Es uno de los negocios que paga más cantidad de impuestos, pues tú en una notaría, cuando tú compras o vendes una inmobiliaria, tienes que pagar. Eh, ¿Qué catastro? ¿Qué cambio de nombre? Eh, que eh, la retención de no sé qué una cantidad de eh, cosas injustas pues que, que no debería o sea es un debe de ser algo ta, me compras y te vendo y si le sacas es ganancia bueno está bien pero esa hay una, hay un gran porcentaje que se va directamente a lo que son trámites buro, burocráticos que es que se comen posiblemente alguna ganancia que tú como vendedor de inmuebles pues no, no, no obtienes como tal, ¿no? Importante también en la parte de ya, como en los eh, capítulos de 21-22, dice: Tú serás millonario. La persona que esté leyendo, la persona que debe de estar queriendo ser y preparándose para manejar cantidades de dinero, en este caso también, aunque no comenta como tal dinero, sino millonario de tiempo como tal. Eh, debe de creerse sí, y debe de actuar eh, consecuentemente con ello. Debe de ya estar preparado de que él es un millonario, como tal, de tiempo y de dinero, obviamente también, porque sabe su objetivo, sabe lo que necesita y va a ello y pues le mueve el culo, ¿verdad? <laughs> Acá la canción de, ¿cómo es que? Sí, 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 me, me sonó, me ¿quién es el cantante, ah, como rapero, es como, ¿no? no yo, como Iquilla, yo no sé qué, sí, es buena Sí, es buena. Sí, sí, Me, tocó bueno, en me Pensamientos, pues, de, de Aitor que coincidencialmente comparto bastante. Eh, como les dije hace ocho días, es como, como si uno estuviera leyendo cosas que uno mismo escribió, porque tal cual los pensamientos de Aitor, así también me los he planteado. De pronto en mi caso personal un poquitico más, más espiritual. El, el, tal vez no, aparente, no, no aparenta ser tan espiritual, pero se deja entre líneas eh, entender bastante. El tema del trading como tal nos genera esa libertad, o al menos es lo que todos estamos buscando. ¿Cuáles de los grandes inconvenientes que coincido con Aito? Que uno se centra mucho en el dinero, ¿cierto? En el resultado. Uno quiere tener el resultado ya. Entonces, ustedes antes de meter el trade, siempre con normalidad, están pensando en el resultado y si es positivo y si es negativo, cuánto, ¿cierto? Obviamente, uno tiene que gestionar muy bien el riesgo, pero uno no debería estarse preocupando de esa manera. como vemos que las personas se preocupan? Porque incluso pues, nosotros pasamos por, más no es que por esa fase en donde uno no conoce gestión del riesgo. En donde uno eh, le da demasiada trascendencia, demasiada importancia a un trade o al trade pasado. Entonces lo vimos en, en el libro de, de Trading en la zona. La mayoría de los traders novatos se centran en los últimos 3-4 trades que tuvieron. No se centran en un bloque operativo grande, como también lo dice Aitor, ¿cierto? Entonces. En sí son, son una cantidad como de tips de, de vida, no tanto hacia el trading, sino hacia la vida. ¿Por qué? Porque usted, como es en la vida, es en el trading. Lo hemos dicho todo el tiempo, lo confirman los traders, pues que tienen mucha más experiencia que, que nosotros, obviamente, que van en el camino mucho más adelante. Y nos da por ahí unos, unos tips. Dentro de esos tips tengo por acá anotados. Elimina lo superfluo, las personas que no aporten, la ropa que no uses. Eh, y nos, nos dice limpia tu vida todo lo que nos sirva y lo que no aporte en general uno a veces se vuelve un acumulador de, de basura acumulador no eso esto lo guardo por si de pronto cierto así mismo lo vamos a hacer en el trading vamos a poner esta, este indicador por si de pronto me confirma esto vamos a poner el RSI vamos a poner el MACD pues ya ya tenemos dos osciladores vamos a poner una EMA para confirmar el cruce de EMAs, dos EMA's para confirmar el cruce con el cambio de tendencia, vamos a trazar las zonas de soporte y resistencia. Vamos a, a, a tener el order flow. Vamos a tener un gráfico de ticks por si nos da divergencia ticks con, con el MACD. Entonces uno se termina complicando y se va llenando de basura un poco también, ¿cierto? Se, se va llenando de basura y la visión del, del gráfico se le pierde. Hay una parte, yo no sé si a usted le llamó eso la atención, Rick. Hay una parte donde él dice. Que opera sin gráficos. ¿Usted lo pilló o no? Sí, 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 sí. sí. Me, me que... causó sorpresa. Me causó sorpresa. O opera Swing. O sea, él hace Swing, mm -hmm. al menos en ese momento en, en el cual está escribiendo el libro, dedicado a Swing en el Standard Poor's. ¿Cierto? Sí. Entonces él dice: Yo opero sin gráficos. ¿Qué es lo que pasa con los novatos? Que se quieren quedar todo el día haciendo trading. Mm -hmm. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, si les es posible. Todo el día los ve uno con el gráfico, con el gráfico y hacen tres chiquiticos y, y finaliza sesión europea. Empieza sesión americana, primera hora de la americana, hora del lunch, después que, que cerró la sesión europea la asiática, que abre la asiática y se quedan todo el día con esa sobreoperativa y es distantemente a, a lo que uno realmente requiere, ¿cierto?, les recomendamos nosotros desde la academia, compartimos también con Aitor, uno no necesita pasársela todo el día, o sea, ustedes deben analizar un gráfico, saber en qué posición van a tomar y en dónde la van a tomar y ya está. Esperan a que el precio a bien, llegue ya. a ese lugar que ustedes tienen visualizado y eso es todo, o sea, y actúen. Les dio el parámetro, actúen, ya está. Claro. No hay necesidad de estar 12 horas, 8 horas, no también es importante, y comenta eh, Aitor Zarate, la toma de decisiones. Eh, hay que tomar decisiones, o sea, hay que tener la certeza de lo que está haciendo, y si ven clara, en el caso del trading, una entrada, eh, ven su, con, ya con su experiencia, eh, ven, actúen, o sea, actúen en consecuencia y asuman la, el riesgo, asuman pues la, la decisión, ¿no? Eh, también él comenta mucho, pues, a, a poco a poco, como estamos hablando de que el training, como tal, es la persona que, que está detrás de las pantallas o frente de las pantallas, detrás del mouse, pues se debe de cuidar, maneja mucho que debes de alimentarte correctamente, no debes de, eh, de, de, de desvelarte, no debes de beber, le gusta la cerveza, y por ahí. Pues, es, si esto esto ¿Sí? es como si fuéramos deportistas de alto rendimiento, parece. Esto claro, no necesita estar bien para, para poder estar enfocado. Claro, él hace un símil con lo que es la Fórmula 1, porque le llama llamada box y luego el Imola. Eh, son, son términos, bueno, el box es donde llega el carro, si llega, se mete y se le da mantenimiento. Y el Imola o Italia es un, un, es un circuito de Fórmula 1 en el cual hay que, hay que correrlo, ¿no? hay que hacerlo. Eh, él comenta también pues, que es mantenerse importante siempre enfocado, perdón, Mantenerse siempre perfección, hacer las cosas, perfección continua, evolucionar, continuar aprendiendo, continuar aprendiendo de las personas que, que uno elige, como quizás ya recorrido en el camino. Él mm. comenta también que hay ya hay personas que han hecho tu propio camino, o sea, al camino que tú quieres llegar, ya hay personas, ya está hecho, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que seguirlas, hay que eh, ser su sombra, hay que ver qué es lo que están haciendo esas personas para continuar eh, esa misma línea y obviamente mantenerse siempre enfocado, ¿no? Dice que también es, cuando... el, Que es, Rick, una debilidad de, de la mayoría de, de nosotros, ¿cierto? Que a una veces o le da pena preguntarle a alguien o lastimosamente mm. cuando se atreve a preguntarle encuentra con normalidad pues como la displicencia en esa persona, como... Sí, sí, lo, lo hemos comentado botismo. por ahí en los lives, a sí, veces sí, sí. nosotros queríamos preguntarle a alguien como, como que nos orientara un poquitico en algo, entonces uno le escribía y si le contestaba, le contestaba la semana, las dos semanas, entonces a uno realmente le da como esa displicencia, por eso mismo el tema eh, que nosotros hacemos o, o, o que, que practicamos con normalidad que es, muchachos, si no hacen parte de la academia y creen que nosotros les podemos ayudar en algo, escríbanos. O sea, está el correo electrónico, está el Telegram, están los WhatsApp incluso, o sea, hasta ese nivel hemos llegado. Y hay gente que aprovecha eso y nos hacen preguntas claro. que, que hasta ellos mismos a veces saben la, la respuesta, pero quieren escucharlo también como, como quien dice confirmarlo, ¿cierto? Quieren como tener esa confirmación y a lo mejor también uno muchas veces le da tips que a uno le sirvieron. Y si, si no, no hemos pasado no. por ese tipo de experiencia, pues tratamos de ayudarles igualmente, ¿cierto? Se busca la información o se trata de, de resolver para uno, uno va aprendiendo de cosas nuevas, ¿no? Por aquí, Riquel Jorge es que nos saludaba todo. con Cristian, con Daniel Tal, nos hablaba sobre análisis un poco más temprano sí. y Luis nos dice, muy importante eso de ejercitarse y alimentarse bien para poder disfrutar los millones <laughs> futuros. Es que él, sí. o sea, no tiene que estarse preparado, listo para para cualquier momento meter el trade. Usted no puede estar desenfocado. Si usted está mal alimentado, pues no se va a concentrar bien. Si tiene una mala condición física, pues muy seguramente va a repercutir en la salud y no se va a poder concentrar bien. No va a estar enfocado. Va a tener la mente dispersa, pues, con otras con otras cuestiones. Les estamos diciendo todos los días por la mañana, como unas frasecitas ahí de trading en la zona. Disfruten hacer trading. Vuelve y lo repite Aitor Zárate. Disfrute, sí. disfrute de, de hacer trading. Sáquele. Él todo el tiempo en el libro habla de jugar, ¿cierto? Como de jugar. Por eso el juego del primer el millón. El juego del primer millón. Sí, sí, sí. Que, que básicamente consistía, ese, ese juego consistía en, en que el Marqués, que era pues como el guía de, de Zárate, eh, le iba comentando a Aitor cómo podía hacer ciertas cosas. Entonces, Aitor se, se planteó que el objetivo que él tenía económico, que con lo cual él viviría bien, eran 6 millones de euros. Decía: con 6 millones de euros ya estoy super, ya, ya ese es mi objetivo. Comenta: cuando usted llega al objetivo, usted se le olvidó incluso en el camino que el objetivo era ese porque es que usted lo va a alcanzar y lo va a sobrepasar, entonces eh, usted disfruta el camino cuando llega al objetivo es aburrido porque pues se quedaría usted sin, sin un porqué pues vuelve y se plantea otro ¿cierto? ahí vienen si no, ¿no? los nuevos retos que él maneja en el libro, continuar con nuevos retos, nuevos proyectos para mantenerse siempre activo en búsqueda mm. de conocimiento de la K, de conocimiento que él pone en el libro continuamente ¿no? Epa, sí que acuérdese, la K es, ¿qué es la acción? ¿Cómo es que es? ¿Qué es la K, K? de conocimiento? ¿Conocimiento? La K de conocimiento. Conocimiento en acción. En acción. Gracias. Jennifer nos dice, mente sana, <laughs> cuerpo sano, trader sano. Yo soy Jennifer, <laughs> pero de sabiduría. saludo por ahí sí está Miguel también viéndonos en Cali. Por ahí también eh, comenta que eh, para una buena motivación se necesita autonomía, libertad mental y física, dominio, que es la maestría y la misión. ¿no? Hay que eliminar las expectativas. en espera el mañana, él lo comenta en el, pues, en el inicio de ese capítulo, se pierde el presente, se pierde la vida. O sea, aunando un poquito de que hay que disfrutar el proceso, lo que estamos haciendo continuamente, el día a día. Pues sí, uno, uno piensa a futuro, pero tampoco, hay que vivir el proceso, hay que estar en el presente y tomar las decisiones continuamente en el tiempo real, en este caso si lo Exacto. trasladamos al trading, en, pues, en su gráfica, ¿no? en tiempo real como tal. A mí esa, ese pedacito me gustó tanto, dice, quien espera el mañana se pierde el presente, se pierde la vida. Y hay otro que es de la procrastinación, ¿sí? que nos dice... Como básicamente, espera, yo lo encuentro así exactamente. No son tantos apuntes, pues yo saqué unas hojitas nomás. No son tantos. Dice, a ver. Bueno, varias cositas. Céntrate solo en aquello que puedes cambiar y trabaja en el desapego al resultado, directamente pues al trading, ¿cierto? Si nadie conoce el futuro, cualquier cosa que hagas para intentar predecir el precio es una soberana tontería. Volvemos otra vez. Trading en la zona, Mar Douglas. Sí. Dice, eh, una persona es lo que hace, no lo que piensa, ni lo que dice que hace. Volvemos a mueve el culo, ¿cierto? Como lo dice él. No <laughs> Hay que bajar ese banner. Que, a, mover a mover el culo. Sí, sí, sí. <laughs> a mover el culo, sí, sí, sí. <laughs> Constantemente estamos tomando decisiones. Entonces él dice, mire, carne o pescado. Sí, carne o pescado. Sí, carne o pescado. Decisiones. Tome la decisión, se equivocó, listo, siga adelante, siga equivocándose, pero tampoco pues vaya a equivocar a Drede, O sea, avance, pero, pero trate de avanzar pues con un conocimiento, prepárese bien. Por aquí Ricardo nos saluda, me está, está haciendo eh, falta por acá, Cristiano. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Eh, ese, ese tema del, del vivir el presente, vivir el momento a momento, de no estar... A ver, más o menos decía así como, no dejes pasar el tiempo ni mañana, ni la semana entrante, ni el otro mes. Haga las cosas ya, ¿cierto? Ejemplo, voy a empezar en el trading. Entonces uno ve gente que le dice a uno, no, yo me acuerdo que yo empecé por allá en el 2010. Y dice, pero han pasado 11 años, ¿qué pasó? Ya, Entonces empiezan no a procrastinar, experto. ¿cierto? Dicen, no, es que cómo le parece, que es que tuve un hijo, y entonces después, cierto, siempre va a haber un por qué, no se hizo sí, las cosas. Hay cosas que, que quizás los lo desvíen del camino, pero si usted se plantea el objetivo, sí o sí es como decir, tengo que comer, ¿a qué horas? A la hora que, que pueda, porque estoy ocupado, estoy trabajando, tengo un hijo, me levanto tarde, está pero, lloviendo. Pero, está lado, si carro, pero si usted va en un carro, pero si usted va en un carro, si sí tiene que parar a la estación de gasolina tanquear o sea no se aplica la lógica para una cosa pero para la otra no y luego son empiezo la semana entrante no empiezo el otro mes no no a mí me encanta esto del trading no yo empiezo yo, yo espero que para enero haga esto y, y si no ya le llega enero ok, hay que hacer las cosas de una vez que por ahí un fantasma o okay, qué qué pues no, como que está sonando acá en la pared por eso me causa sorpresa Erwin nos dice la mejor cosa que un ser humano puede hacer es ayudar a otro a conocer más. Charlie Mugner se, se, se Charlie le creo yo, Juan Mungner. Jesús, más parece el camino al despertar espiritual, sí, señor. Andando y meando para no hacer charco. <laughs> sí, sí, Hervis, hace charla. tiempo no lo veía por acá, Ervis. Me alegra mucho. Cualquier cosa, Ervis, es que le podamos ayudar, nos escribe, listo. Nos dice, también apunte esa misma: una persona es lo que hace, no lo que sabe o lo que dice que hace. Sí, señor, me gustó bastante. Así estoy yo con el gimnasio, procrastinando, el año entrante en enero. No, no, en enero, en enero sí me ya, pongo ya, hacerlo, ya, hacerlo ya. Ahorita después, ya es tarde, no, Después de ferias, después de ferias. Sí, sí, sí. No, ya pero, de no, la que, ya de enero, de la Semana Santa. No, la siguiente es. Semana Santa. La procrastinación, <laughs> posponer las cosas y eso mismo lo hacemos con el trading. No, 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 después empiezo con el plan de trading. Hoy acción del precio. Price action, price action. Constantemente, <laughs> muchachos, uno mismo se pone la, la zancadilla. Eh, a ver, él comenta algo interesante también, que el dinero que fácil llega, fácil se va. El dinero que cuesta ganar, nunca se va. Es decir, él enfocándose a que cuesta. Por el pensamiento cuesta, en ese caso, los estudios, la estructura, en el caso del trading, plantearse los trabajos, las horas, las pestañas quemadas, el trabajo de... de, de pues de la investigación, en este caso, si no estás eh, con un acompañamiento, pues consumir todo ese conocimiento, eso te cuesta y te cuesta energía, te cuesta tiempo, y obviamente él evalúa, o sea, él, él, él pone en contraparte que si te costó generar esa ese cantidad de dinero, pues obviamente no lo vas a derrochar tan fácilmente. A cualquiera, a, a cualquiera. A pues sí, a incluso, o algo ahí que me interesó como para, para la academia, a ver por acá, Jennifer dice. Yo estuve así como cuatro años queriendo iniciar en el trading, pero recién este año lo dice: listo, el momento es ahora. Claro, Siempre, no. El momento presente. El, 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 trading no el, dinero. el trading como el dinero nunca llegan tarde. O sea, en el momento que usted decida, hay oportunidad y para todos en general. O sea, eh, ojalá en lo particular hubiera conocido el trading hace años. Leo <laughs> <laughs> igual, pues obviamente, pero bueno, ya estamos en el presente. Estamos en el presente y bueno, continuemos. Para eso, Juan Jesús, las personas serán conocidas por sus hechos, sí, señor. Lo que uno mm -hmm. haga eh, por acá, ideas, ideas en general. Bueno, tomar decisiones sin parar, aunque te equivoques. Hay una, hay una cosa que el constante, yo creo que por ahí, unos tres capítulos se cuestionaba o le hacía a uno cuestionar eso. Si usted tiene dinero para comprar algo, ¿para qué quiere comprarlo? O sea, eh, va, yo, lo, yo siempre lo vi dirigido como a, a esa um, sociedad materialista del poseer y un poco el alardear, ¿cierto? Como el, ¿para qué? ¿Pero mm -hmm. para qué me estoy comprando esto? Si, si igual ya tengo... Lo o sea, puedo tener. tener. ¿Yo, ¿yo poseo esto o esto me posee a mí? Ejemplo, el, el, el de Paco Gómez, eh, compañero de trabajo de Enrique Díaz Valdecantos, que cuenta que tenía un Audi, ¿Cierto? Que se compró se un se audio o bueno, se compró, se, audio. Se compró un, un carro pues de alta gama, se compró un carro de alta gama, eh, él maneja un perfil bajo y él decía, pero es que yo entraba a mi casa a comer y lo único que hacía pensar era pensar que el carro le iban a rayar, que el carro le iban a hacer algo, que al carro le iba a pasar algo. Entonces, yo poseo el carro o el carro me posee a mí. ¿Cierto? lo claro. que después este lo vendió, ¿no? él comenta que lo vendió. Sí, eh, sí, hizo que mejor él. se deshizo de él y, y que incluso él opera pues con una cantidad limitada de contratos en el, en el Standard plus 500 sí. porque no, no siente ese apego, perdón, siente ese apego por las cosas entonces para vivir más tranquilo lo hace de esa manera. Contrario a lo que se piensa con normalidad que la gente dice, no, me voy a comprar el, no sé, el, el Mercedes, sí, me voy a comprar tal carro, no dolió, pero claro. en realidad... ¿Para qué? Eh, pues es lo que se plantea todo el tiempo. Entonces vuelvo y repito: si tienes dinero para comprar algo, ¿para qué quieres comprarlo? Eso quiere decir también que esa pregunta que él desde el inicio le plantea a uno y es como, bueno, ¿cuál es su objetivo y cuál es a lo que, o sea, cuál es la cifra a la que usted le está apuntando para que empiece a, a tomar acciones para poder llegar a esa cifra, ¿cierto? Que sería pues como lo más correcto que realmente ahora. lo que necesita. Eso, uno, una cifra que sea alcanzable por una parte, porque pues, lo que usted decía ahorita, Rick, ahorita podemos decir, no, 100 millones de dólares en, en 10 años. Y dice, sí, se puede lograr, es que todo lo que uno se plantea lo puede lograr. ¿Cuál es la cuestión? Ahí salta un gato. ¿Cuál es la cuestión? Eh, sí, si lo veo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la cuestión? Ahora, ¿qué cosas tengo que hacer yo? ¿Cuánto de mi tiempo se consume para yo llegar a esos 100 millones de dólares? O sea, voy a tener vida realmente, voy a disfrutar la existencia, porque yo no sé si en 10 años voy a estar vivo realmente. Y por, por estar concentrado en un objetivo únicamente material, numérico, no disfruté el atardecer del lunes, no disfruté el atardecer de hoy, que también estuvo brutal, no disfruté el momento, un pequeño viaje, porque es que tengo una reunión de negocios, ¿cierto? El trading nos permite eso. Por eso mismo el hombre hace trading de futuros. Y, y te, sí. tiene un capítulo diseñado exactamente a esas cualidades que tiene el trading de futuros. Y lo voy a leer por acá. Hágale, Rick, yo voy buscando la página. Bueno, el, hay algo que me causó, me llamó la atención: esto que comenta, que la economía, se, o sea, la economía como tal no es números, no es estadística, no es balances, sino que la economía como tal es el estudio del comportamiento económico humano, porque el humano es el que mueve consciente e inconscientemente la oferta y la demanda, o sea. Obviamente eh, generan especulación, generan manipulación, uh -huh. pero el humano es el que realmente hace que ese precio o ese activo genere valor uh -huh. o no o no tenga interés en este caso para para que los precios vayan bajando. Entonces me llamó también la atención esa parte. Uh -huh. Él comenta también que amemos la incertidumbre. Bueno, yo le puse a amar. <laughs> amemos la incertidumbre. O sea, la vida misma es incertidumbre. O sea. No desa, el desaparecer. No, eso, eso lo dices desde el principio. Sí, el, sí, sí, sí eso es, es sumamente importante. Pero también, bueno, lo hice durante todo el proceso ahí eh, el libro, pues, entonces esa incertidumbre tan, tan odiada por muchos, ¿no? Y tan, tan huida de todo ser humano, de toda persona que no le gusta la incertidumbre, no le gusta a veces hasta ir de viaje por miedo. Por miedo a que le pase algo, por miedo a que no le dejen pasar, por miedo a equivocarse, a perder dinero, a hacer un cambio de moneda, por miedo a comer algo eh, diferente, ¿no? O sea, a veces la gente y desgraciadamente no se educan a un solo sistema de vida, o sea, a no experimentar cosas nuevamente, no es meterse a los extremos, ¿no? Eh, Saben lo que me refiero, a experimentar cosas nuevas, ¿no? o sea, experimentar cosas nuevas buenas que realmente valgan la pena, experiencias interesantes, como los viajes, un claro ejemplo, ¿no? Bueno, Dani, que por ahí... Se, se... ¿El... ¿Qué, no, no, le iba a saludar a Daniel, que eh, nos está escribiendo eso, debe estar con Diana, viéndonos muy seguramente, espéreme, nos, ya. nos decía, eh, esa, en todo es así, los hechos son los que hablan, de lo que haces, Miguel, que Miguel va, que lo salude temprano. Dale, Miguel, Hola, menos. buenas noches. Algo que decimos siempre es que el conocimiento es poder, pero solo es poder si lo colocamos en práctica. Y eso nos pasa con el trading. Es aprender y actuar, analizar y ejecutar. Exactamente. Ahí, como seamos en la vida, somos en el trading. Ahí un poco de lo que me hizo recordar lo que comenta él, es de que él comenta, él critica a los analistas. No, él dice: No, que hay muchos analistas que dicen que el precio ah, sí. sube, que baja, que las proyecciones, que los gurús, o sea, si analistas novatos y envidiosos, se llaman. Claro, que... exactamente. Entonces ¿Y si sabe? Entonces, ¿por qué no entraste? O sea, ¿por qué no, si tú eres el gurú, ¿por qué no entraste en las posiciones? Sino que solamente son, pues son de noticiero, son lecturas de pasado, del volumen, de estructura, de lo, algo que pasó pero pues son son narradores son noticieros son sí son eh, reporteros son narradores de en este caso del precio nada más por acá Luis nos dice el trading nos enseña la fragilidad y a la vez la facilidad del dinero y al menos en mi caso que solo nos ayuda a vivir mejor pero no a vivir eh, ahí le el completaré. dinero es un medio el dinero es un medio no el fin entonces sí, ahí súper sí, sí. conectado también con eso eh, voy a leer aquí página 271 Puntualmente dice: Te diré las características más importantes de los futuros. Les recuerdo, Aitor Zárate es un trader que está desde 1997 dándole al tema de los futuros. Eh, y pues dentro del libro narra algunas facilidades que nos permite el trading de futuros y lo separa de las divisas, de las acciones. Por ejemplo, nos dice: Las acciones solo en swing, el futuro es en el intradía también lo hace él en el swing. Ahí pasa otro gato. Entonces nos dice, te diré las características más importantes. Primero, hace falta poco capital para participar. Sí. Segundo, la información en tiempo real está al servicio de todos por igual, no hay información privilegiada. Ventaja gigantesca que los brokers estén regulados. Tercero, las comisiones son bajas. Cuarto, puedes ganar cuando sube el mercado y también cuando baja. Quinto, hay más de 800 tipos en el mundo de dónde elegir. Sexto, tienes eficientes mecanismos para controlar el riesgo y las pérdidas. O sea, los futuros, yo, yo también lo veo así: tiene una cantidad de ventajas. Por aquí son 10, listo. Tiene, Siete. Todo, tiene todo. Séptimo, sí. tiene gran volumen, volatilidad y no tienen gaps o agujeros en la cotización. Ajá. Eso muy de vez en cuando Como se de... ve en los futuros. Muy, muy casual. Muy poco, y si rápido se llenan, realmente casualmente rápido se claro. llenan. No duran, no no duran son ni, ni siquiera una jornada. O sea, una Normalmente hora. no octavo puedes operar a cualquier hora del día desde cualquier lugar del mundo. Noveno, la liquidez es inmediata. Siempre que sí. quieras comprar te venden y siempre que Está quieras ahí, vender te compran. Décimo, puedes elegir importante. diferentes apalancamientos. Nos dice, a ver, ¿qué más se puede pedir? Alguien da más. O sea, es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo y que vuelve y no repite pues lo que nosotros ya practicamos, ¿cierto? Que es por qué estamos haciendo trading. Claro. Eh, por ahí en la página, a ver, hay un capítulo, el 19, que usted está hablando ahorita, Rick, que es elabora sí. tu código. Entonces, eh, con, ese, con ese capítulo, reiteramos, alguien subió el libro escaneado al grupo de Telegram. Véanlo, eh, léanlo sobre todo y traten de ponerlo en práctica. Entonces, me llamó mucho la atención este, este capítulo. Así como esos 10 puntos, pues para, para tener en cuenta. Y dice: Mi código, o sea, el código de él. Dice: Sé inalcanzable, sé sutil. Sabe una descripción de cada una de esas cosas. Tu pensamiento lo controla todo. Gestiona tu tiempo. En tu mente están todas las respuestas. No te rindas nunca. Nada te altera. Cumple siempre tu palabra. Sé perfecto e impecable. Juega siempre. Como quien dice: Diviértete siempre. Elige qué quieres y actúa, toma decisiones sin parar, nada de excusas, huye de la estupidez y de la mediocridad, aprende y experimenta cada día, sé individual, opciones sí, obligaciones no, y no seas envidioso. Eso es como el código de él, entonces nos invita a que cada uno genere su propio código, me parece. O sea, hay como unas tareas que hacer. Eh, en medio Bastante. del libro hay unas tareitas, como haga esto, apunte aquello. Analícelo de esta manera, me pareció bien interesante. Erbis por ahí nos dice: algo interesante es que Aitor ya hacía trading de futuros desde el 95 y nosotros apenas conocimos ese mercado hace poco. Sí, señor. Para nosotros es. De la, del conocimiento retrasado existe, educación. Obviamente también hay en otros países. No sé, totalmente. Se le, se le está como totalmente. cortando, Rick. No, en mi internet, a ver, hola, hola, hola. ¿No? Ahí se le está escuchando, pero se quedó congelada la imagen. Sí, se le quedó congelada ya. la imagen. Ya ahí va, ahí parece un muñequito de taxi. A ver. <risa> <risa> agale, agale. No, y en todas, partes, yo lo, okay, ¿no? en todas partes, en todos los países siempre hay un rezago en educación financiera porque realmente lo que se necesita, lo que son, lo, lo que quieren los bancos como tal. Él se pelea mucho con los bancos, lo que quieren es, es de que no sepas eh, eh, cómo es que se genera el dinero como tal, ¿no? Que tú seas su, su cliente. Y realmente él critica mucho a los bancos. Él dice que los brokers, los bancos y los medios de comunicación eh, son los que eh, realmente eh, tú debes. Y, de saber y el estado de bienestar. De ah, y el estado de bienestar claro también. No quiero que salgas la de, del, de la zona de confort. Eso, o el tema de las pensiones, el tema de la salud. Entonces, es una invitación a la hacer mejor sí, todo el sí, tiempo, a perfeccionarnos. Eh, hay hay como, un, como un, digamos que un, un pensar colectivo o de las masas, digámoslo de alguna forma así, que, que es que nadie es perfecto, ¿cierto? Entonces, el, en el libro nos dice: ¿Pero cómo así? Usted tiene que buscar la perfección. Yo me acuerdo que en el seminario que tuvimos con, con, la, con los avanzados de la academia, no sé si Ricardo se acuerda, yo les decía, pero ¿cómo así es? es que uno tiene que buscar la perfección? O sea, no es solamente analizar el trade que yo hice. Ah, yo hice este trade. Eh, salió en positivo, salió en negativo. Venga, venga. Analice bien el mercado y mire cuál fue la mejor oportunidad del mercado. Y apúntela y tómele captura de pantalla la mejor oportunidad del mercado. Porque así usted hubiera salido en positivo, en negativo, hubiera manejado bien su riesgo, lo que hubiera sido. Usted tiene que apuntar eso a lo a lo perfecto en el trading, ¿cierto? A lo perfecto dentro del plan de trading, me estoy refiriendo, no que tenga que ganar siempre, porque eso no es no sino, es ni real no es la manera ni... más perfecta de ganar siempre es un stop, pero hizo, la, hizo adecuadamente Exacto, su forma de entrar, cumplió, lo en lo el plan. Ganar, lo cumplió con su plan, detectó bien lo que, lo que su plan dice, no se no movió su stop, gestionó correctamente, metió su porcentaje de riesgo adecuadamente, eso es lo que es la, la perfección eh, continua también, ¿no? y, a, y quizás también ir buscando algunas alternativas, haciendo backtesting haciendo eh, toda esa información pre a, a, a entrar un, en, a, a un trade pues o sea toda la investigación previa ahí le decía Dani cómo se ve usted no, no, no lo lo bueno ahí comenta que eh, la simplicidad de la inversión él comenta que los futuros son más que un juego son el juego o sea realmente él podría especular yo que la fortuna de Aitor de su primer millón, o segundo, tercero, cinco, sexto, mi sexto millón que lleva, lo ha basado en futuros, o sea, como tal, porque él ha hecho varios negocios. Ha hecho varios. Yo le, negocios. Vi, yo, yo le vi, pues, como bueno, ya termina, ya terminando el libro. A ver, Aitor sí. lo que recomienda es: miren, concéntrese, enfóquese. Hay un capítulo, hay un capítulo que se llama Focus, enfóquese en un bendito instrumento financiero. No se pongan con una cantidad de pendejas que se distraen, con uno solo, con un instrumento financiero. Después, cuando ya tengan platica, cuando tengan un capital, pueden empezar a diversificar. Eso fue lo que hizo Aitor. Entonces, Aitor tiene uh -huh. como trader sus ingresos, como escritor sus ingresos, como formador, su, con el tema de los cursos, porque él también daba las sí. mentorías sus ingresos. Y diversificaba pues con otros instrumentos financieros ya más adelante, ¿cierto? Pero más adelante. Entonces son invitaciones a que todos ustedes muchachos, que pues yo creo que acá la mayoría estamos, nos incluimos, estamos en un proceso inicial en el, en el de camino, alguna, de alguna manera. Eh, algunos un poquitico más adelante, otros un poquitico más en, en, en el principio, ¿cierto? En el, ahí dando los primeros pasos. Y, y el objetivo con este tipo de transmisiones es centrarlos a que sus expectativas no sean eh, equivocadas, que ustedes vean el trading como un medio para ganar esa libertad de la que nos habló Aitor Zarate en todo el libro, eh, esa libertad de tiempo, porque usted es rico en tiempo y en dinero, pero si usted es rico solo en dinero y no en tiempo, pues no está haciendo absolutamente nada. Y si usted es rico en tiempo, pero no en dinero, pues también le queda muy complejo, porque pues, ¿cierto? No va a poder disfrutar como se puede disfrutar la vida. Creo que ahí es un síntoma, si usted tiene más tiempo que dinero, hay que mover el Loco. Uno. Entonces, <risa> <risa> esta mañana les comentaba, pues digamos que experiencias personales, ¿cierto? Que nosotros en ningún momento a, a nadie les hemos dicho, no, mire, es que yo tengo, me compré un Ferrari, soy rico, soy así, no, no, no. O sea, en ese momento vivo bien, vivo muy bien, eh, adelanto también, pago deudas, etcétera, porque a ver, cuando uno se mete en este mundo, es, no esperen que es que eso es dinero ya, cierto, dinero ya no. O sea, es un proceso, es todo un proceso, un proceso, un proceso. Llegará el momento en el cual podamos escribir como a lo mejor lo escribió Aitor ya después de haber logrado su objetivo. Mi objetivo personal lo tengo muy claro y voy apuntando hacia allá, ¿cierto? Ser rico en tiempo y en dinero. En ese momento voy muy bien en ese camino, eh, cubriendo las necesidades y sobrepasándolas incluso un poco. Ya cada uno sabrá cuánto necesita para sentir que está viviendo bien. Y lo que y disfrutar el camino, disfruten el camino, porque es que, a ver, si ustedes se sienten estresados si se sienten. Como sea, escríbanos, escríbanos y denos, y, y pregúntenos. Eh, no sé, mire, ayúdenme con esto, eh, no la he podido hacer por esto, tengo este y este problema. Así sea, con, yo no sé, eh, obstruyéndoles o poniéndoles una clave rítmic para, para, que, para que no metan más órdenes, eh, diciéndole a los de ninja que le corten las operaciones cuando vaya perdiendo algo. Hay formas de hacerlo. Y a lo mejor les podamos ayudar en ese sentido. Y obviamente desde la academia, pues con muchísima más razón, el compromiso con los estudiantes, de pronto no a los niveles de Aitor, de pronto no a los niveles del marqués que era el tutor de Aitor, pero sí queremos hacer esa mentoría, acompañar a los traders que vienen un poquitico más atrás, porque nos gusta hacerlo, porque sentimos que tenemos la capacidad y porque damos lo mejor de nosotros para, para que... Ese grupo de Discord, por ejemplo, que son que es donde están los traders avanzados, eh, puedan hacer las cosas bien, ¿cierto? Y que continuamente ellos están, pues realmente estamos en la operativa y estamos 100% haciendo trading durante las mañanas, durante la sesión operativa. Eh, yo creo que podríamos ir concluyendo. Este libro lo resume como cambia, o sea, si tú cambias, ganarás, porque realmente nadie nos ha educado para... Para, pues para operar en los mercados, en este caso en el trading, y nadie nos ha educado para deslindarnos de lo que es eh, las expectativas o de la, ¿cómo se le llama aquí? El, el apego, ¿no? El, hay que tener un desapego a las cosas, más que nada al dinero. Hay que cambiar, hay que plantearnos nuevas eh, creencias, nuevas, unas expectativas realistas, en el trading está la base, los pilares de un medio, que puede ser el dinero, que es el medio para futuros, eh, estructuras futuros proyectos que ustedes tengan eh, educaciones puede ser viajes, una cultura totalmente de, eh, diferente, ¿no? Eh, él habla también un poquito a deselectrificarse ¿esa es la palabra Leo? ¿Cómo es? Sí, 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 como renovarse renovar, completamente él, él ha dado algunos consejos de, para no pagar impuestos él comenta de bajar los impuestos hasta el 3% que quien lo haga será el el mejor, ¿no? Él, él maneja un perfil de viajero errante que lo comenta. ¿Por qué? Porque así evita ser, tener un domicilio fiscal en el cual pues le quite ese dinero que le ha tocado con el sudor de sus dedos, ahora sí, el clic, eh, pues que se lo quite una dependencia que solamente le recibe el dinero, el 30, el 20% en España, no sé, y que lo hagan depende su criterio, ¿no? Entonces él quiere que él siempre quiere tener o nos invita a que tengamos siempre el control de nuestro dinero y que hagamos las inversiones cuando nosotros queramos a la hora que nosotros queramos. Entonces es una invitación para que cambiemos, en especial léanse el libro, mm -hmm. es un libro bien interesante en el cual nos va marcando. Yo, yo me lo vuelvo a leer. Como lo comentamos, lo escaneó. Yo aquí lo tengo por ahí escaneado y rayado. Aquí lo vemos a ver, mira acá. Entonces yo, yo rayo los libros, entonces ahí está, mira Rayado todo lo que hay que estar señalándose. En el caso, pues hay que explotar y es que hay que exprimir este, esta información que, gracias a que alguien la, la subió, está libre para que ustedes puedan eh, leer y aprovechar este contenido, ¿no? Y próximamente, nuevo libro que estaremos leyendo ya empezaríamos. El día, ¿qué? Eh, 27. Entre 15, días, entre 15 días. Queremos 20. incentivar en ustedes la lectura, eh, pues obviamente la lectura, en este caso que estamos hablando de trading, que sea aplicable al trading, ¿cierto? Yo creo que incluso, por ejemplo, esta lectura que no es directamente de métodos o de, o de, de, de puntualmente de trading, sino que es sobre la vida de un trader y, y cómo haciendo la vida o teniendo una vida simple se puede lograr ese primer millón por eso la simplicidad del primer millón simplificando el trading bastante podemos nosotros eh, lograr esos objetivos a mí me gusta mucho ese, el hombre más rico de Babilonia yo creo que ese, ese libro se lo puede leer uno en se lo puede leer uno en una semana con toda tranquilidad se lo puede orar uno entonces por ahí podemos ver la posibilidad de ese libro porque en serio que a mí personalmente me ha cambiado Exageradamente la forma de ver eh, la parte eh, económica, ¿cierto? Eh, ¿Para cuál? ¿cuál ¿Antes del de Cisne Negro? Puede no? ser, sí. Sí, sí, es un, como un librito ahí, como de. como un entremés. De relax. Entremés. Sí, sí, porque es muy fácil de leer. Es un libro muy, muy rápido de leer, es cortico. Entonces, okay, muchachos, okay. miren. Sí, porque el del Cisne gracias. Negro es pesadito. Es larguito. Muchas gracias sí, por acompañarnos. Eh, pues esto lo hacemos eh, por ustedes, pues para que ustedes tengan por ahí de qué de alimentarse también. A veces uno se lee esos libros y no tiene ni con quién comentarlo, ni las ideas, porque nadie lo entiende aún. Entonces es un libro de un trader para traders. Eh, todos nosotros estamos en el camino y, y bueno, por aquí les podremos ayudar Dios mediante eh, con lo que podamos. Hervis nos comenta sí. ahí para finalizar, también él dice que al principio se fue a vivir a un pueblo con un costo de vida más moderado. Esta mañana les comentaba eso, eh, bajar un poquitico los costos de vida para que obviamente el dinero le rinda más a uno, ¿cierto? El dinero le puede rendir más a uno y tiene uno la posibilidad de, de hacer crecer un poquitico más las cuentas. Entonces, Jennifer, con mucho gusto y nos veremos entonces Gracias, mañana Jennifer. en la sesión operativa, Dios mediante... Eh, del 14, listo, muchas gracias y recuerden dar like por ahí si no les gusta, que no le den nada y que se suscriban al canal listo, gracias Rick, nos vemos, gracias Leo, estamos en contacto mañana sin falta la transmisión, chao chao, cuídense Dios mediante, chao, que les vaya bien